Hablemos de esa cosa que se usa muy poco, ya sea en la casa, en el vehículo, en el trabajo. Se usa muy poco. Se usa muy poco el cucharoncito de saque espagueti. Claro que sí, se usa muy poco, inclusive eso ni se usa, yo creo. Eso. Que tú lo compras, porque ese cucharón se cuela el agua. Exacto. Pero tú lo haces con un tenedor, ¿eso? Eso se compra cuando tú vas a mudar nuevo, Se usa muy poco. La llave L en los carros. Tú ves que todo el mundo quiere comprar un juego de llave L, pero nadie lo usa. ¿Para qué? Se usa muy poco. En bicicleta es obligatorio porque todos los tornillos son llave Allen. ¿No llave L? No, llave Allen. Nosotros como parecen una L. No. Todo el mundo dice que ya dame una llave L, parece una L, pero se llama llave Allen. Se usa muy poco, Chivas. Se usa muy poco detonilladores chiquitos. Eso es para alguna vainita de lo finito. ¿Para qué en la casa tú usas eso? Para nada, eso no se usa en la casa, bueno, usa muy poco. Bueno, para desarmar el control remoto del aire, por ejemplo. Pero eso se daña un día. Se usa muy poco, usa muy poco. En el enchufe, el cosito de medio, el de neutro. Bueno, sí, porque ese del neutro viene mucho para países europeos. Sí. Me parece que traen los tres ganchitos. Para 220. Sí, porque es 120, 110, 110 y la otra es neutro. Y la otra es neutro. Sí. Bien ahí. 971-9830. Ari ha llegado también. Se usa muy poco, Ari. Buenos días, chicos. Se usa muy poco el portahuevos de la nevera para echar los huevos. O sea, eso es, mira, ahí hay un fósil de sopita, un ají muriendo. Limón. Ahí hay el supositorio y el óvulo de la mujer. Se usa muy poco. 971-9830. Si eres un hijo de puta y llama ahora. 809-971-9830. Hola, buenos días. Hey, buenos días, muchachones. El primero de la primera. Lo que tú dices. Miren, se usa muy poco. La calefacción del carro. Oh, sí. Bueno, yo creo que nunca se ha usado. Para desempañar. Bueno, sí, se usa muy poco. Buenos días. Buenas. Hola, buenos días. Hola. Para hacer la corrección, en la tierra, o sea, en lo toma corriente, el que no se usa es la tierra, el pequeño de tierra. Otro dato. No es neutro. ¿Qué otro dato? Se utiliza con el 110 para completar, pero es la tierra que no se utiliza. Otro dato fallido de Carlos. Carlos. No. Mira, todos los días un dato diferente. Es que el caballero... Yo soy electricista. Carlos la pega todos los días. Es que Carlos dijo... Carlos dijo de los tres ganchitos del enchufe, no de lo alambre. Y el enchufle. Enchufe. ¡Buenos días! Hola, se llama con el... Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Vivo y suelto todavía, gracias papá Dios. Así mismo es, mi hermano. Cuenta, se usa muy poco. La conciencia. Uy, sí. Diablo loco, ¿eh? Según Gilberto, nos llevamos más del corazón que de la conciencia. Cógelo ahí, Julián Duarte de La Vega. Julián, gracias. Saludame a Pedro Mella. Ya. Y a José Sánchez. Buenos días, se usa muy poco. Buenas. Buenos días, muchachos. Se usa muy poco en algunas personas, los choferes, principalmente los direccionales, señores. Increíble, cuando van ya metidos en la esquina y cuando uno le va a dar es que ellos le quieren poner, eso estúpido. Cuando están doblando es que ellos la ponen en el momento que están increíble. Doblando. Gracias, sí, hermano. No haga como un tipo que se le da un mancito para doblar allá abajo una barreta y tirar la plus puesta. No, pero tampoco. Hay pasito, usted todo el mundo esperando que doble. Eso se le olvidó. Es bueno que los choferes sepan que eso no gasta combustible, extra, pónganlo. Y no vienen el recibo de la luz de tu casa. Tampoco. Úsenlo. Y la batería con los senones. Se usa muy poco los triángulos de los vehículos cuando nosotros estamos averiados en la calle. Es que muy poco. Sí. Por ley, que tú tienes que tener un triángulo, un botiquín, un qué sé yo qué. Ari, una gente que da, le va a dar mente a eso. Tú estás loco. Pero es lo correcto. Precisamente por lo eso. Correcto. Buenos días. Yo me robé un cono y lo tengo ahí. ¡Hello! ¡Buenas! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Bueno, se escucha mal. Buenos días. La siguiente. Buenas. Hola. Buenos días. Hola. Igual para ti, hermano. Dola. Tú sabes que se usa muy poco, ¿verdad? Ajá. El gel de baño. ¡Oh, sí! Uno, óyeme. Uno compra esa vaina en el supermercado, de que privando es rico, ¿tú sabes? Sí, uh-huh. Para huele bueno.
y la pasta de jabón es lo que impera en el baño, ¿verdad? Pues ¿sabes por qué? Porque es que el gel de baño, al igual que los jabones, dice la gente Dove, de los Dove, tienen un poquito de crema humectante incluido, entonces tú sientes que no te enjuaga, te queda rebaloso. Sí, pero oye que lo que pasa, Ari. Regularmente, el dominicano siempre tiene un tapito en el baño para jabonar. Sí, es musú. O un pantaloncillo entonces, viejo. Es mejor un panty, Gordy. La tela de panty es más buena. Sí, lo que pasa es que yo siento un panty y tú supiste, para arriba. La morcilla versión ¿en serio, loco? Igual que la no morcilla. Sé, porque es que la tela como sedosa de los panty. Me da morbo de sedosa. Una vez. Sedosa. El hombre que sedosa. No, es sedosa. Sedosa, sedosa. No, sedosa no. Sedosa estándar. De seda. La marca de los inodoros. No, esa es sedosa. Ah. Sí, pero cúrense en salud. Esa es la tía mía, sedosa. No, Nazarosa. Cúrense en salud. El saco de cebolla es ideal para bañarse. Sí. El de cebolla. Y el saco es saco. Ay, no. Pero, señora, hace mucho que los semáforos no están vendiendo musú. No. El musú es lo más, pero que hay. Que eso es una mata. Musú, susú, de la juventud. Te acompañará en cualquier lugar. Con la pesi, cola, pe. Sí. Pa' de viejo esto. ¡Buenos días! Metro, ¡Hola, hermano! ¡Bienvenido! Se usa muy poco la pipa o el cachimbo, como lo conozcan. ¡Wow! Ahora sí. Lo que se debería usar más. Porque tiene una pipa. Me gustaría, yo quiero buscar, iré al mercado modelo a buscar una pipa, porque como yo fumo mi puro así de vez en cuando una semana, tú lo que en la pipa lo que hace es que te evita que poner la boca directamente al cigarro. Exacto. Porque tú lo enganchas ahí y empiezas a jalar. Y ahí viene el Iván y con el Nacho en la galería. Mi papá fuma pipa. ¿Quieres que te hueva eso? Yo tengo un vecino. Te vuelvo un pipero. Yo tengo un vecino que le decían el pipero. ¿Por qué? ¿Tú te acuerdas de estos helados que parecían una pipa y vendía helado de eso? ¡Ay, sí! Como el Quimalito, que sí. Parecían pipa. ¡Oh, sí! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Ey! ¡Bienvenido, hermano! Con relación a lo que yo ahorita, de los tres triángulos, los extintores, no se usan o se les gasta. Se vence los también. Extintores, claro. Y también otra cosa, en relación a la mujer, los medio fondos. ¡Ah! Ay. ¡Se usa muy poco! Se usa muy poco el preservativo. ¡Ay, sí! De verdad. En Dominicana, por ejemplo. Aquí, claro. Se usa poquísimo. Muy poco. Bueno, se usa poco los chivatos, los pantalones finos. ¿Cómo así? Ah, sí. O sea, los pantalones finos, No, los chivatos, los chivatos es porque si te erecta, todo el mundo ve eso. Ah, ok, sí, ya, te delata. Lo más incómodo de, por ejemplo, en el colegio, es una exposición con eso. Ay. Y ahí es que eso coge fuerza. Pantalones finos. ¡Buenos días! ¡Bosel! ¡Buen día! ¡Hola, buenos días! ¡Hola! ¿Todo bien? ¡Bien! Se usa muy poco hoy en día el sentido común. Sí. El sentido común. ¿Tú crees? ¿Común? Dame un ejemplo de sentido común. Ah, bien. Damos un ejemplo de sentido. Me pregunté, ¿tú crees? Vamos a ver sí, para ver si. Sí. Buenos días, se usa muy poco. Se va a escuchar un poquito cruel, pero se usa muy poco el que se murió. No, ese no se usa muy poco, ese no se usa nada. Se usa ya 24 horas. Se usa muy poquísimo. ¿Sí? Se usa muy poco, un tullido. Ay, Dios. ¿Tú eso crees? Se usa muy poco, claro. Porque para bueno, eso es un negocio de potencia. Es que eso, Goli, ¿qué está tuyo? Depende. No puedo hacer nada, que no puedo hacer nada. Mira, en casa hay uno que lo usa mucho, pero para pedir. Se usa muy poco. Herramienta de gimnasio que usted compra para su casa. Se usa muy poco, toda. A propósito, tengo un mes sacándola. Está en la esquina del closet, la parte de abajo. ¿La pesita? Pesa, la de las, los látigos, eso. Ah. Hace, sí, la mujer me tiende la ropa en la caminadora. En la caminadora. La toalla. Cosa. Se usa muy poco los cordales, la muela del juicio, dime tú. Allá atrás. Eso nada más sirve para reírse. No, y te río con la muela de atrás. Para acumular el arroz. ¿Para qué? Para reírse. Te río con la muela de atrás. Pero no, esa está tan atrás que tú no la ves. Ah, pero para tiempo de mango, esa muela de atrás. Son al final, para tú entretenerte, después sacan otra hebra. Y para hueso también allá atrás. Como los perros, estás tú, diablo. Babiando, en serio. Te pareciste a Rocky. No hay que agregar este sonido. ¡Buenos días! ¡Buen día! ¡Buen día, hijos de tuta! ¡Hola, qué tal! ¡Hola! ¿Cómo amaneces? ¿Qué tal? Se,
Se usa muy poco ir donde un vecino a ver novela de noche ya. Oh, sí. Diantre, loco, sí. Pero de hecho, ver novelas se usa muy poco. Ahora son series y tú, como no tienes que esperar la programación regular de un canal, te la tira en 3 días la serie. Que a propósito, ya salió la nueva temporada después de 20 años y de Pedro el Escamoso. Pedro el Escamoso. Muy bien, Pedro el Escamoso, en la cajita está. Se estrenó en el canal Caracol Internacional de Colombia la semana pasada, pero ya en la cajita, como la está distribuyendo también una de estas plataformas, no sé si... Yo creo que VIX, tal vez. Okay. No, no. VIX siempre son la de Univision, la de VIX. Okay. Esta me parece que Amazon Videos, Amazon Prime, me parece que ellos tienen negociación. Y ya hay 23 capítulos en la cajita. Yo voy por el 10. ¿Cuál fue que salió? ¿Cuál fue que salió? Pedro el Escamoso. Pedro el Escamoso. Sonrisa de oreja a oreja. Pero está chula la versión ahora porque en conjunto con un actor, Carlos Torres, un actor colombiano chulísimo, un papucho, Ari, pero un muñeco. Una cosa. Cuando yo te digo con muñeco, chúpatelo. Papá, sí. Me gusta más Juan Carendón. Esa era de México. Mira, y también Betty la Fea volvió. Sí, ya está en la cajita también. En la cajita también. Y volvió el Titán en Netflix. Llegó. Llegó, no estaba. No estaba ¿No en Netflix. Volvió? No. En Netflix, para que sepa. ¡Ay, por el WhatsApp! Esa cosa que se usa muy poco. Dale. Hijo de tuta, en EPS Fauto Santo, seguridad. Se usa muy poco la mano y el pilón para majar sal y ajo, porque ya todos lo venden en líquido y en polvo. ¡Pasen buen día, hijo de tuta! ¡Ey! Y te digo la verdad, tú ves lo que tú compras, el maja plátano. Sí. Eso se usa muy poco también, porque la gente lo que hace es que coge un vaso o lo machaca. Lo primero que tú hay. Un vaso de aluminio. Sí, un vaso y en la meseta ahí. Y queda más bueno con el vaso de aluminio. Usted quema con el vapor, pero queda más bueno. Los microbios que tiene el aluminio. El vaso, el aluminio. El cromo por fuera. Mira, dice Diego Jiménez, se usa muy poco el manual que trae el carro. Está nuevecito. Está nuevo y hay cosas que tú resuelves ahí que tienes que pagar en otro lado. Claro que sí, como el código de bloqueo de los radios. Y en el carro se usa muy poco el botón que sirve para prender cigarros y cigarrillos. Eso sí se usa. Para cargar el teléfono. No, pero el botón para tú prender y que vaina. Pero Ari, te digo la verdad. Nada nunca con eso mismo. Pero te digo algo, los vehículos modernos ya no lo traen. No vienen así. No traen sinicero. No. Por ejemplo, mi guagua trae puerto USB de los pequeñitos. Exacto. Tú ves, pero no tiene eso. Pero no tiene... el vehículo común tiene eso y se usa muy poco. Sí. Pero yo nunca he visto a nadie que prendiendo un cigarrillo con eso. Nunca. En película, yo he visto en película. En película no calienta para explotar. En película se ha usado, pero en vida real no importa. En Men on Fire le quemaban tipo la mano con eso. ¿Verdad que sí? Le cortaban los dedos y le sellaban. Dale, metro. Buen día, hijos de tuta. Ey. Se usa muy poco. La verdad, en la pareja que pelean mucho. La verdad, diantre, qué comentario. ¡Buenos días! Buenos días. ¡Hola! El ombligo se usa poco. Bueno, loco, las mujeres lo usan para piercing y algunos pájaros también. Y pero... no, ahí tú pones un chin de cerveza para... Y también a veces, si la tipa está boca arriba y tú... Por eso. También. Tú lo lames. Eso se lame también. Se lame. Pero hay que olerlo primero. Eso guarda una cloaquita ahí. Sí, porque hay mujeres que se olvida que eso se lava. Y hombre también. Sí. Yo el amigo mío le decían todos juntos. Eso le dije a Cacá. ¡Ay, Dios! ¡Dios mío! ¿Le decían todos juntos por qué? Porque tenía los 7 bajos. ¡El diablo, todos juntos! Hasta la nariz le dije, los ojos le dije. ¡El diablo! Ah, por ahí respirando, Cacá, que estaba. Buen día, güey. Tuta. Buenos días. Muy poco. Bailar en la discoteca. Ay, sí. Oh, sí, ya eso no se usa. Dale. Buenos días, hijos de Tuta. Les habla Rosy Deco. Hola. Rosy. Voy a decir dos. Se usa muy poco el compañerismo en los trabajos. Son pocos los trabajos que tienen un buen compañerismo. Y también se usa muy poco respetar las leyes de tránsito. Lamentablemente en este país no lo respetan para nada. Es verdad, es verdad. Se usa muy poco en las barberías recortarse a tijera.
De que me voy a pelar tijera como antes. Chaca, 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 chaca. Muy poco, ¿eh? Muy poco. Que eran 10 tijerazos y una cortadita. Chaca, 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 chaca. Ya. Para sellar la pela. Es que ya no hay mucho zafiro, ¿no? ¿Cómo? ¿Que no hay qué? Que no hay mucho zafiro. Melenudos. Los zafiros son los peluqueros. ¿Y no era Fígaro? Zafiro, ¿no son? Ah, zafiro. Déjame ver. Zafiro. Oye, lo porque todo el mundo es Fígaro, Fígaro. Zafiro, taca, taca, taca. Una piedra preciosa. Por exactamente. El barbero de Sevilla por eso, porque hay Fígaro, Fígaro. El Fígaro. Dale. Buen día, buen día, buen día, Gordy. Buenos días. Gordy. Hey. ¿Qué se usa muy poco? La mujer del vecino, Gordy. Él la usa muy poco. Yo sé que la uso porque es guachimán. Ah, ey, ey, no crea. A veces le deja la escopeta ahí. Dale. Buenos días, buenos días, buenos días. Bendiciones. Hey. Feliz martes para todos. Hola. Se usa muy poco, muchachos, el ombligo. Pero una gente sin ombligo debe verse rara, especialmente la mujer. Eso es verdad. Adán y Eva, bueno, gracias. Sí, y respondiendo, tenía, DJ Gordy tenía razón, Chivato, estás equivocado. Barbero de oficio, sinónimo de Fígaro. Un Fígaro. No hay muchos Fígaros. Fígaro, sí, la... sí, sí. Gracias. Fígaro su. Yo admito. Yo admito que. La, 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 la. Yo admito que. ¿Tú da examen? Me equivoqué muy poco. Pero me... Dale. Muy buenos días para los hijos de tu. Saludos, hermano. Todo cuenta. Cosas que no se utilizan en un vehículo. Se usan muy poco. Un ejemplo, el jalón. Si tú te quedas en tu vehículo y tú necesitas de una grúa, el gruero no le pone el jalón. No. Coge los dos ganchos y se lo pone al catre y jala el carro. Y jala el carro. Ya tú sabes. Y no coge lucha, eso es fifo. A veces yo he visto gruberos que enganchan el galón y se llevan el frente del carro con todo. O la nalga del carro con todo. Lo dejan sonriendo como con labio viperino. Exacto. Es que eso aquí lo ponen más para lujo que otra cosa, el jalón. O para que tú no te pegues mucho. Porque eso va soldado de una parte del chasis. Exacto. Abajo. Y aquí es una vaina así. Para que tú no te pegues mucho. Y también ahora, por ejemplo, se usa para tú poner el carga bicicleta, por ejemplo. Bueno. Y alguno para alguna motocicleta. O si tiene un carrito hot dog, tú ves que es de el tarde. Yo jalaba. ¿Eso para eso? Yo jalaba carro de empanada con jalón. ¿Y tú vendías empanada? Claro, lo monumental de la opción de DJ. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, loco? Yo pasaba por todo. ¿Y qué pasó? ¿Quebrate? No, yo no, porque se yo la comió yo, todo. Yo trabajaba fin de semana ahí nada más porque había mucha gente. Sábado y domingo ya, de lunes viene, había otro muchacho también. Muy buenos días, muchachones. Exacto. Pepe Motor de este lado. Pepe. Bueno, muchachones, se usa muy poco limpiarse el fundillo con tusa, como decían los viejos de antes. Ya ustedes saben, Pepe Motor de este lado, dije. Se usa muy poco estar limpiando zapatos. Dije, tú sacas el zapaterío un sábado, un domingo. Sí, sí. Y apurado buscando un limpiabotas, eso se usa muy poco. Ahora es lo que limpiar. Ahora es lava tenis. Ahora es que yo sí. ¿Qué custom? Para lavar el tenis, para ponerlo nuevo. Sí, para ponerlo como nuevo. Lo ponen nuevecito. ¿Y dónde están esos lavatenis? Sí, pila, en los barrios, eso está lleno de eso. Y eso, y aparte de lavatenis, hay otro que te diseña, te hace diseño personalizado en los tenis, te dibuja tú unas caricaturas. Homero Simpson. Sí, fanático de los Simpsons, por ejemplo, o de Jordan, te pone 23, exacto, o de Curry, una vaina y bien bonito. Pero tengo a mi pana Ricardo hace eso también. ¿Es verdad? En Gurabo. Oh, qué chulo. Sí, sí, sí. Lo personaliza. Sí, el que está en la callecita, entrando por la callecita 10 ahí. Exacto. A mano derecha, sí. Ricardo. El de pantalón corto y él. Buenos días para esos hijos de tuta. ¡Ey! ¡Ey! Diego de ti. ¡Ey! ¿Qué se está usando muy poco? Ahí está para Ari. ¿Qué se usa muy poco? El álbum de fotos familiar. Ni que sentarme con un mueble o en el comedor. A ver fotos. No, ahora yo puedo estar al lado tuyo pegado ahí. Y te digo, DJ Cody, chequea la foto de STVT, fue ahí, te lo mando el celular. Y en vez de enseñarme, usted te lo fue enseñándolo, o coger un iPhone, no. Yo te lo mando, tú estando ahí mismo al lado mío. Y que chequea esa foto, chequea esto. Eso ya, porque esa tradición se perdió. Bueno, gracias, mi hermano, ¿eh? En mi casa la conservamos todavía, esa tradición. De vez en cuando, sí, hemos agarrado a Camán ahí, tú has llegado. ¡Vamos! A ver toda la foto. Ahora, ya. Tú sabes que se usa poco. ¿Qué será? Aunque la gente lo tenga, el reloj. ¿El reloj? Sí, tú usas más el celular. Tú vas a ver la hora y no miras el reloj teniendo el reloj en hora. Es verdad. Ahora se están utilizando los relojes, por ejemplo, que son los Smart Watch. Uh-huh. Y hay una línea que es ya deportiva, que son bacanos, que son los Garmin. Hay una línea de Garmin Watch que son para runners, para ciclistas y todo eso.
chulísimo, una vaina y duradero que son, Ari. De verdad, los Garmin. Hace mucho. Garmin. Ocasio. Puse Garmin. No. Tú pusiste Charmin. Ahí no, es Garmin. No, yo puse Garmin y me lo corrigió el asunto. Así es, Garmin Watch. Garmin. Tú pusiste Garmin y te salió papel de baño. Garmin, para que Garmin. Sepa. Ah, bueno. Es la misma tecnología, es un reloj inteligente, es un smartwatch. Lo único que quizá no es de Amazon, Garmin Watch. No es de Apple. Lo que me refería, sí. Pero también la gente usa más los relojes de lujo que realmente para ver la hora. Sí. Hay gente que tiene 3 años con un reloj parado y no le cambia una pilita y se y lo ni pone cuenta ya. Se da. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, muchachos. Hey. Hola. Oye, pero usted no ha mencionado lo que revolucionó el mundo. ¿Qué será? El internet, pero directamente con el dial-up. Eso no se usa ya. ¿El dial-up? Ah, bueno, que pasa que gracias a Dios tenemos ya el tecnología 4G y 5G y vaina, tú sabes. Y fibra óptica. Y mujeres 5G. Y Rafa Rosario usa la 3G, la tecnología. ¿Cuál? 758, chivato. Los hijos de tuta. Asquerosamente pegado. Asquerosamente pegado.